¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más. Este es el programa número 1066 y esto es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Acepto que esta es una situación, esto es una tercera guerra mundial donde el desafiante, el contrincante, es igual para todos. Ahora es invisible. Primera situación, estar fuertes mentalmente implica tener todo un ejército de defensas que baja la ansiedad. Al bajar la ansiedad habilita tres neurotransmisores: la serotonina, la oxitocina y la dopamina, necesarias, sumamente necesarias para estar sanos y para tener poder de análisis, creatividad y proyección. Repito, análisis, ¿dónde estoy? Creatividad, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Cuáles son mis variables controlables hoy? Mañana lo voy a construir en escalera. Y tercero, proyección. ¿Cómo puedo a partir de aquí hacer lo que nunca hice, crear realidades diferentes? La lesión económica que vamos a tener con este parate de 2 meses, sin la ayuda de quien sea para poder ayudarnos a financiar este déficit, va a ser imposible seguir. Yo diría que los sanatorios, tanto la entrerriana como nosotros, tenemos que cerrar, porque donde dejemos en promedio 2 meses de facturar, la deuda que podemos adquirir sin rentabilidad como habitualmente trabajamos, es imposible levantarla. Hay empresas que sacan crédito y bueno, se le dan un crédito blando a 5 años, 10 años y lo pagan. Pero las empresas de salud no, porque no tenemos rentabilidad. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borsellino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir.
Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Aimovich Concesionarias. El placer de comprar en confianza. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Y arrancamos esta primera parte del programa, esta vez hablando durante los próximos 60 minutos sobre dos temas fundamentales. El primero tiene que ver cómo empezamos a aceptar la situación por la que estamos atravesando y cómo empezamos a hacerle frente. Conocidos los hechos, ¿de qué manera empezamos a aceptar las situaciones para empezar a tomar medidas sobre lo que puede llegar a venir y sobre las cosas en las cuales podemos actuar? Después también vamos a estar hablando sobre la situación de las pymes, una empresa de servicio y una empresa de salud, que está directamente vinculada con la atención del COVID-19 en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos. Pero vamos con la primera parte y tiene que ver con lo que decíamos al principio. Estamos en una situación sumamente compleja. Esta situación compleja no es de hoy, esta situación compleja viene ya desde hace muchísimos meses, por no decir años, donde la cuestión económica venía prácticamente teniendo en jaque a todos los sectores económicos de la República Argentina, salvo, si se quiere, el sector financiero y el sector político, que nunca le agarra ninguna crisis a ninguno de esos dos sectores. Todo el resto de las economías, sean pequeñas, micro, medianas o grandes empresas, estaba totalmente comprometida. Cae un meteorito de afuera, nos ponemos todo atrás de la salud, que es lo más importante de todo, y empezamos a dejar de lado las cuestiones económicas. 15, 20 días de cuarentena y empezamos a darnos cuenta dónde estábamos en la República Argentina y empieza a ver qué pesa más, si la economía o la salud. Entonces, hoy, para entender esta situación, tenemos que aceptarla. Y aceptar la primera parte, y es lo que vamos a hablar con Rodolfo Pacher, para ver de qué manera aceptamos lo que está pasando y empezamos a pensar hacia adelante sobre qué cosas podemos accionar. Es un hecho complejo y es un hecho único. Se da por primera vez y tiene dos condiciones. Por un lado, en principio nos desequilibra, nos emociona y nos saca del área de comodidad. Y por el otro lado, nos iguala a todos. Es decir, seamos profesionales de la salud, docentes, empresarios y demás, tenemos una condición que es la condición de ser humano, primero y principal. Y el ser humano tiene una característica que somos seres emocionales. Entonces, ¿cuál es la primera reacción lógica para que nadie la resista? Sorprendernos ante esta realidad y rechazarla. Es decir, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Yo no lo quiero vivir, esto ya va a pasar. Y la verdad que esta situación viene para quedarse, es decir, es hora de ordenar el adentro nuestro para después poder ordenar el afuera y nuestras actividades. Entonces, hay pasos, sin el ánimo de hacer una reseña científica, todo lo que vamos a compartir, Martín, tiene un fundamento netamente científico, y gracias a la neurociencia podemos saber cómo funciona nuestro cerebro, y que somos co-creadores de esta realidad. Entonces, mirá qué buen momento para detener un poco el piloto automático, el funcionamiento por default que tenemos. Ese es punto uno. Punto uno es detener el piloto automático. Punto dos, darnos cuenta de que la reacción y aceptar, esta palabra es básica, aceptar de que va a haber una reacción natural nuestra ante este cambio que va a hacer que primero lo rechacemos. Ahora, fundamental, aceptar que el contexto cambió. Y aceptar no es lo mismo que resignar. Aceptar es, ante esta situación, ver qué variables tengo a disposición y sobre las cuales puedo actuar y cuáles no dependen de mí, lo que desata en la pandemia emocional, lo que desata en la rumiación mental. Si estamos muy centrados en qué va a pasar mañana, qué hago mañana, y me olvido de focalizarme en lo que puedo y debo hacer hoy. Primer paso, tanto para el que está en su casa, como para el que está en la empresa, como para el que está en la docencia, detener el piloto automático, aceptar de que estamos en una situación diferente y ordenar dos preguntas básicas. ¿Qué necesito hoy y qué tengo a disposición? Y la tercera es,
a dónde puedo actuar. ¿Está bien? ¿Dónde puedo intervenir y dónde no? Ahora, hay algo anterior a esto, si me permitís, que es analizar algo que casi nunca hacemos porque está en el piloto automático, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Mirá los pasos, va en tres. Lo que estoy sintiendo va en relación con lo que estoy pensando. Y los pensamientos son las unidades de energía y acción que construyen nuestra realidad diaria. Lo que estoy pensando va de acuerdo a aquello en lo cual me estoy focalizando. Entonces, es importante determinar qué siento, siento angustia, siento tristeza, siento depresión, o siento una especie de situación rara que no sé cómo administrarla. Perfecto. Segundo, ¿qué estoy pensando? Porque cada pensamiento lanzado es pensamiento ejecutado en unidades de energía. ¿Qué quiere decir? Si yo todos los días me pongo a pensar y a infoxicarme con la información, a mirar y focalizarme solamente en lo que está sucediendo en Italia, en España, en Estados Unidos, ahora con mucha fuerza y demás, ¿qué voy a hacer? Voy a estar reflejando en mi espejo personal esa realidad y la ley de creación, una ley universal, me va a estar devolviendo lo mismo amplificado. Es claro lo que decía Rodolfo Pacher. Primero, entender qué es lo que está pasando. A partir de ahí, aceptarlo, ver en qué cosas uno puede accionar y en cuáles no, para empezar a poner lo de cada uno en acción y ver de qué manera puede solucionar su realidad. Detengo el piloto automático. Acepto de que la situación es diferente. Empiezo a utilizar algunos tips, que lo vamos a ver si querés después, para ver cuáles son los pasos para dominar emocionalmente la situación. La primera es darnos cuenta y aceptar. La segunda es ordenar qué tengo, qué puedo y a dónde me oriento. Y como tercera medida es el pensamiento determina la acción. Entonces, ¿qué elijo pensar hoy? ¿Elijo concentrarme y focalizarme en el hoy, en lo que puedo hacer hoy? ¿O estoy proyectando mi situación de hoy al mañana? Lo cual es tremendo en una situación tan compleja, donde intervienen una cantidad de aristas, la arista física, mental, emocional, espiritual, de contexto, empresarial, familiar, de movimientos, de velocidad. Es sumamente complejo el tema. Entonces, ante esa realidad, la serenidad nos ayuda a mantener y a proyectar la energía. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Se activa, si nos dejamos llevar por las circunstancias, se activa el primer cerebro, que es el cerebro reptil, y eso activa la amígdala, que es el organismo del miedo. ¿Qué sucede con una persona que está dominada por el miedo, la ansiedad, la angustia? Inhibe su capacidad de razonar, de crear, y genera, baja todo su nivel de defensa, los linfocitos, los macrófagos, desaparecen, que son el ejército defensor de nuestro sistema celular, desaparecen y quedamos a la merced de cualquier enfermedad que pueda venir, no solo este fenómeno del coronavirus. Entonces, fortalecernos emocionalmente pensando solo lo que tenemos, lo que necesitamos y lo positivo. Por ejemplo, la ley de gratitud, que es una ley universal, hoy cobra un sentido totalmente, 100% importante. ¿Por qué? Si nosotros, el solo hecho de levantarse y agradecer de que estamos sanos, de que estamos en un contexto aún protegido porque estamos en nuestra casa, de que debemos dejar andar la situación, de que necesitamos aprender y hacernos la pregunta que vamos a aprender hoy, el solo hecho de agradecer emite al universo ondas vibratorias distintas que atraen a nuestra realidad de suceso circunstancias diferentes. Circunstancias de mayor serenidad, de paz, de poder de análisis, de concentración y por sobre todo de foco en el hoy. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.
Hacemos la primera pausa en el programa y enseguida volvemos para meternos adentro de una empresa de salud que en este momento tiene que estar enfrentando lo que es el COVID-19, preparándose para los casos cuando empiecen a darse masivamente en la provincia de Entre Ríos y a su vez afrontar la situación de cualquier pyme, no solamente Entre Ríos, sino de este país. Ya volvemos. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio, para brindarte mucha más seguridad, potencia y confort todos los días. Obtení la tuya en Automotores Mega, Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4-H, único producto en Latinoamérica que reúne tres moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4-H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Segundo bloque del programa y vamos a meternos, como estamos haciendo en estas ediciones especiales a través de las entrevistas, a través de Zoom y la vía electrónica de Internet, nos vamos a meter con la situación de una empresa de servicios en este caso, una empresa de salud que tiene los mismos problemas que ha venido teniendo todas las pymes de la República Argentina y de la provincia de Entre Ríos. Llegaron a esta situación con el último aliento. En ese caso estábamos en todas las empresas en el mes de marzo antes que empiece la pandemia. La pandemia empezó, pero esta empresa no se puede retirar, no puede parar porque es una de las principales que tiene que atender los casos de COVID que se den en la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de la Clínica Modelo. Vamos a hablar con Carlos Zavalla, el presidente de la clínica, para ver en qué situación llegaron a este momento. Mira, hasta el mes de diciembre, yo diría que veníamos en una situación normal desde el punto de vista económico y, por supuesto, laboral. A partir del mes de enero, por la situación económica nacional y la problemática que tenemos con nuestros financiadores, que son las obras sociales, y el IOSPER, por supuesto, se empieza a poner un poco más complicado. Justo aparece esta situación en la cual los que somos médicos siempre creemos, por sobre todas las cosas, en la prevención. En medicina la prevención siempre es poca, porque si tuviéramos vacuna para toda la patología, que es la prevención, estaríamos solucionados con todos nuestros problemas. Pero como eso no es así, entonces, previendo un poco y acompañando nuestra endeble reserva, por así decirlo, porque vivimos el día a día. Todos los meses logramos pagar todas nuestras deudas y pagar nuestro personal, que no es poco. Esta clínica tiene más de 300 empleados y por lo tanto la masa salarial es muy importante. Si no generamos recursos diariamente, los 30 días, se pone muy difícil. Entonces, el mes de febrero siempre es el peor del año por los pocos días hábiles que tenemos. Este no fue una excepción,
encima con el carnaval en la última semana, se trabajaron apenas 19 días. Por consiguiente, la facturación del mes de febrero va a ser, fue muy pobre, y a eso le agregamos que arrancamos marzo con toda la problemática de, ya del coronavirus, donde la gente, por temor y, por supuesto, con la indicación de salud pública y de las obras sociales de no realizar cirugías programadas, hizo de que nuestra actividad bajara a un 20% de lo habitual. Entonces, como en este sistema se cobra a 60-90 días, a la grave situación que nos genera la inflación, ahora le tenemos que agregar esta disminución casi a un 25, un 30% del trabajo en la facturación del mes de marzo. Seguramente la de abril será igual o peor, y ni pensar en lo que va a suceder en el mes de mayo, que es donde los epidemiólogos que más o menos están en el tema suponen que vamos a tener el pico del coronavirus. Nosotros, felizmente, hasta ahora, el aplanamiento de el parámetro de contagio que se ha logrado con la cuarentena, aparentemente es positivo. El sistema de salud argentino está prácticamente obsoleto desde hace muchísimos tiempos, por eso no hay clínicas y sanatorias nuevas que arranquen en los distintos lugares de la República Argentina. Solamente las obras sociales son las que han inaugurado en los últimos 15, 20 años en Argentina nuevos clínicos y sanatorios. En el sector privado lo que ha pasado es el cierre, y en la provincia de Entre Ríos lo hemos visto en varios cierres de clínicas y sanatorios en estos últimos 5 años principalmente. Ahora, en esta situación es la realidad en la que se encuentran hoy, y hay que hacer frente a el extra, porque no olvidemos que las clínicas y sanatorios están trabajando al 110% de su capacidad operativa sin la pandemia. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia y qué es lo que pasa con los recursos para enfrentar esta situación? Lo que yo no creo, Martín, es que nosotros seamos la mosca en la leche en este mundo. Porque si pensamos en una ciudad como Nueva York, que es la capital del planeta, que tiene recursos en medicinas, como no los tiene nadie, ha sido sobrepasada y está en una situación desesperante, ha sido totalmente superada su capacidad, no quiero pensar en lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, donde tenemos una ciudad que tiene una capacidad de camas de internación en piso como en terapia, justo para la demanda que existen todos los días y todos los meses del año. Si vos me preguntás cuántas camas tiene a disposición para esta eventualidad nuestra clínica, te diría que en el día de hoy hay 9 pacientes en terapia intensiva. ¿Y cuántas camas tenemos? Tenemos 12. Por lo tanto, de máxima, hoy podríamos internar 12 pacientes, 3 pacientes. Por lo tanto, nuestra colaboración para con el sistema público va a ser muy pobre, porque la otra demanda sigue existiendo, siguen existiendo apendicitis, infartados, accidentes cerebrovasculares, neumonías de otras características, y que eventualmente le tenemos que dar paso a la misma, porque en muchos casos son patologías con un final ya conocido si no se hace lo que se tiene que hacer. Cosa que con el coronavirus, con un poquito de suerte, la gente puede zafar y seguir con buena vida. Carlos, nosotros, ¿qué hemos hecho? Respondiendo a tu pregunta, hemos tratado de comprar los insumos básicos para... de los elementos de protección necesarios para poder atender estos pacientes y que no se contagien. Pero, ¿qué nos pasa? Arrancamos ya hace 40 días
pero no hemos logrado que no se entreguen ni siquiera lo que hace 40 días pedimos. Entonces la precariedad de insumos que hoy tiene la clínica alcanza con, yo te diría, con mucho optimismo a una semana, 10 días, para poder contener una demanda más o menos importante. Es terrible lo que está pasando. El mismo barbijo tricapa que utilizamos todos los días en cirugía, que lo comprábamos en febrero a 2 pesos con 75 centavos, hoy nos piden 60 pesos, hasta los mismos proveedores. El camisolín descartable que pagábamos 40 pesos hace un mes, ahora piden 140 pesos masiva. Y así sucesivamente todas las cosas han subido en una dimensión que no tiene razonabilidad ni explicación. Y las primeras que se han desaparecido, por decirlo elegantemente, en este último mes son las obras sociales sindicales, que no han hecho los aportes y pagar las deudas que tienen en muchos casos, que ya superan los 60, 90 y 120 días. Las obras sociales son sindicales y acá tenemos uno de los principales sectores que ha sido beneficiado con la política en los últimos 20 años, los sindicatos, los primeros que están ausentes, porque con las deudas que tienen de 90 días atrás, de prestaciones atrás, hoy podrían estar solucionando muchos de los problemas que tienen las clínicas sanatorios para abastecerse y conseguir los recursos necesarios para su propio personal y para todos aquellos que podremos caer en algún momento infectados con esta pandemia. Por eso los recursos son indispensables. Y quienes tienen que darlo son quienes deben a este sector, principalmente obras sociales, sindicales. Y en la provincia de Entre Ríos, el IOSPER es uno de los principales. Dado el cierre de los bancos, más alguna otra alternativa de especulación, las obras sociales han dejado de pagar lo que tenían que pagar este mes. Más allá de lo que tenemos, que arrastramos en forma permanente, porque vos sabés que trabajamos en nuestro sistema a 45, 60, 90 días y se toman 120 y 150. Dentro de lo cual no está ajeno el IOSPER, que es nuestro principal financiador. Entonces, sumado a esta situación inédita a la cual nos estamos por enfrentar, y sin recursos de insumos como quisimos hacerlo, y sin recursos económicos para poder comprar ahora igual al valor que nos piden, yo honestamente estoy muy preocupado, como también lo está nuestro sanatorio colega, que es el Sanatorio La Entrerriana, con los cuales estamos trabajando mancomunadamente, y hemos ido a toda reunión que el Ministerio de Salud nos ha convocado a los efectos de tratar de ordenarnos de qué forma la medicina privada puede colaborar con el sistema del Ministerio de Salud, la salud pública. ¿Por qué? Porque esta pandemia es responsabilidad de todos los estados en el mundo que se han hecho cargo. Y nosotros no podemos estar ajenos. La actividad, la medicina privada, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos, pero no nos podemos hacer cargo de esto porque no tenemos capacidad. Por lo tanto, tratamos de medianamente de llegar a acuerdos de qué forma podemos encarar en forma mancomunada para que demos respuesta a la demanda, que ojalá, y vuelvo a repetir, Dios nos acompañe, que siga enlenteciéndose y que la gente comprenda que humildemente esto de quedarse en casa es la base del éxito para que podamos dar respuesta, porque la gente a veces no entiende por qué hay cuarentena. Cuarentena es para que se contagie la menor cantidad de gente posible al mismo tiempo.
porque cada 100 personas que se contagian y que toman la enfermedad, 20 necesitan internación, ya sea en el piso, y de las cuales 4 o 5 en terapia intensiva. Si nosotros pensamos la capacidad que tenemos en el Hospital San Martín, en la Sanatoria La Entrerriana, en la Clínica Modelo, y alguna otra terapia que eventualmente se pueda armar en el Hospital de la Baxada, que suponemos que están armando, no llegamos ni a 20, 30 camas disponibles para esta eventualidad. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos rápido una nueva pausa, enseguida volvemos para seguir hablando con Carlos Zavalla sobre la situación, en este caso de la Clínica Modelo, de cómo se está preparando para enfrentar cuando empiezan los casos más graves y mayor cantidad de casos en Entre Ríos. Ya volvemos. Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borsellino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos. Estamos en todo. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio, para brindarte mucha más seguridad, potencia y confort todos los días. Obtení la tuya en Automotores Mega, Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Estamos hablando de una pyme de salud, estamos hablando de cómo enfrenta una empresa privada a esta situación, pero siendo protagonista, como es el caso de las clínicas y sanatorios. Estamos hablando en una particular, una de las más importantes, junto con el Sanatorio de la Entrerriana, de las que hay en la provincia de Entre Ríos, y de qué manera se acopla al sector estatal, que es el principal responsable para enfrentar esta pandemia, a dar sus instalaciones, dar su personal, dar toda su infraestructura para poder llevar adelante esta situación sumamente compleja por la falta de inversión que ha habido en el sector salud en los últimos 20 años, por la falta de recursos económicos para afrontar estos momentos y para entender de qué manera incluso hasta se tiene que proteger el propio personal de la clínica. Se ha hablado muchísimo de esto, pero poco de los números de lo que significa atender esta situación. El problema es poder proveer a nuestro personal de los elementos necesarios de protección, ya sea mucamas, médicos, enfermeras, personal de mantenimiento, ¿por qué no?, que van a arreglar un baño de un paciente, de una habitación donde hay un paciente aislado, lo tenemos que proveer de los elementos de protección, que es lo que no logramos conseguir. Entonces, podemos llegar a decir en algún momento, sí, alguna cama la tenemos, pero no tenemos con quién hacerla atender. Porque la verdad que el juramento hipocrático, trasladándolo también a las enfermeras, a las mucamas, cuando estudiamos medicina no nos dijo que en algún momento teníamos que arriesgar la vida decididamente a conciencia. Es decir, es imposible decir que vamos a mandar la gente sin protección a atender a esta gente. Vaya la redundancia, pero mi gran preocupación justamente es eso, de que a lo mejor tenemos algún poquito más de capacidad, pero no vamos a tener, si no nos nutre
el Estado, porque el Estado ha comprado en el país a lo largo y a lo ancho, ha comprado barbijos, camisolines, botas, guantes, etcétera, etcétera, que cuando llamamos a los proveedores nos dicen que no tienen, pero es porque el Estado ha comprado. Ahora, nosotros venimos hablando, tenemos la promesa de salud pública que en algún momento nos van a proveer, pero se está acortando mucho el tiempo y los elementos no aparecen. Entonces, vuelvo a repetir, la ministra de Salud es una persona que está absolutamente comprometida, se está preocupando muchísimo por la situación, escucha y trata por todos los medios de sobrellevar esto. Pero hay otros elementos que están fallando y fundamentalmente es la asignación de recursos frescos hoy para poder comprar todos estos elementos. La provincia tiene un presupuesto bastante importante y lo que se está pidiendo no es tanta plata. Entonces, ni siquiera podemos cobrar nuestras acreencias que de pacientes atendidos en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes de enero, que no logramos que se haga efectivo. Y por lo tanto hacemos malabares para poder pagar los sueldos y hablamos a un laboratorio y le pedimos la medicación, dice, pero doctor, si no pudieron pagar el cheque mes, no le vamos a entregar. Esa es la situación real que tiene la clínica. Es decir, más allá de nuestra precariedad de capacidad, porque está colmada con la patología de todos los días, tenemos que agregar estas cosas. No olvidemos nunca que esto estamos hablando de una pyme que da de trabajar a más de 300 personas en forma directa solamente y que viene con una cantidad de problemas ya arrastrados anteriormente. Nuestros pacientes, solamente el 4% tiene obra social prepaga. De cada 100 pacientes, 4 tienen o Suite Medical o algo parecido. El resto son las obras sociales sindicales y la obra social de la provincia. Nosotros no atendemos PAMI, por eso no tenemos el PAMI adentro, cosa que tiene sí el Sanatorio de la Entrerriana. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la economía, son empresas que en el mundo de la economía nadie entiende, porque ¿cómo podemos trabajar sin rentabilidad? Solamente trabajamos para sostener la empresa y brindar a la población un servicio, porque de última, esta medicina es un servicio a la comunidad. Y vos me decís, ¿cuál es la rentabilidad de los socios? Yo te la puedo decir con claridad. La rentabilidad de los socios es tener un lugar donde poder internar su paciente, poder operarlo el paciente y que el quirófano esté medianamente bien dotado y que la habitación esté limpia, bien pintada, con ropa en condiciones y después con su trabajo hacen su dinero. Pero la realidad es que como empresa, cuando uno mira absolutamente los números, y en cualquier lugar del mundo la cerrarían a los dos días. Tenemos interlocutores y hemos ido a un montón de reuniones donde se han evaluado las distintas alternativas que se han dado en los distintos países. Nosotros tenemos la prebenda, y gracias a Dios, que esto arrancó en el otro lado del charco. Si hubiera arrancado acá, esto hubiera sido catastrófico. Lo que a mí me da pena, que habiendo tenido un mes y medio, dos meses, no pongamos lo mejor que podamos ofrecer en condiciones para poder atender la demanda. Eso es lo que a esta altura me está desesperando. Por el no conseguir, te vuelvo a repetir, los insumos y no tener una cierta tranquilidad económica
en el cobro, no de subsidios, porque yo no estoy pidiendo en este momento que el gobierno nos subsidie o que me llamen del banco y que me ofrezcan un crédito blando al 24%. Fíjate qué diferencia hay entre el interés que el banco me ofrece cobrarme un 24% y un colega que va al frente de batalla a dejar la vida, porque no podemos dejar de mirar que en el fragor de la lucha en todos los países han muerto muchos médicos. Entonces, por un lado, gente que quiere ganar menos, y por el otro lado, gente que va a dejar la vida por la misma situación. Entonces, esas son las cosas que realmente a uno le duele. O cuando lo que pagaba, como te dije, el barbijo, menos de 3 pesos, hace un mes y pico, que ahora nos pidan 60, porque están especulando con la situación. Y estamos especulando en una situación de vida o muerte para gran parte de la población. Le preguntamos al doctor Zavalla respecto a cómo se está preparando este operativo y de qué manera están trabajando mancomunadamente con el sector público, que es quien lleva adelante y dirige la lucha contra esta pandemia en la provincia de Entre Ríos. En la clínica hay 360 personas que necesitan 360 barbijos si es que no se lo cambian en las 8 horas de trabajo. Más todos los médicos que concurren, más todos los pacientes que concurren, que hay que ponerle el barbijo. Sacar a cuenta cuántos barbijos necesitamos por día. Y por último, te voy a dar un dato, así lo tenemos claro. Un paciente que está aislado en una habitación de la clínica necesita 15 equipos de barbijo, camisolín, guantes, botas y cofia, para ser atendido. Y el mismo paciente en la sala de terapia intensiva. Entonces, cuando vos preguntás cuántos barbijos compró el Hospital Italiano de Buenos Aires, y te dice 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Y nosotros acá estamos peleando para que nos entreguen 2,000, 3,000 barbijos. La diferencia es inmensa. Entonces, yo quisiera que todos tomemos conciencia de dónde estamos parados. Es sumamente compleja esta situación porque pensar en la empresa en este contexto, en una clínica y sanatorio, es extremadamente complejo porque hay una responsabilidad social de por medio en la cual hay que hacer frente y es el sector médico quien tiene que terminar de combatir esta pandemia y ayudar de la mejor manera posible a la sociedad. Sin embargo, ve en como devolución en muchos casos algunas cosas que van quedando y hacen increíble esta situación, porque los médicos hoy están poniendo su propia vida. Los bancos están cobrando en el último crédito que dieron para pagar sueldo, que es otro de los problemas que tenían clínica y sanatorio, como el resto de los sectores económicos de la República Argentina, cómo pagar los sueldos del mes de marzo. Salen con los bancos con tasas al 24%, como que si esto fuera perder por parte de los bancos. Tasa al 24% en cualquier país del mundo es usurero. En Argentina, con una inflación del 50%, y en estos contextos hasta puede llegar a ser un alivio para muchos. Pero estas no son las herramientas necesarias. Lo que necesitamos es juntarnos y empezar a trabajar entre todos para ver cómo podemos salir adelante. La plata que se trabajó en el 2019 y principio del 2020, o sea, hasta el mes de enero o febrero incluido, lo antes posible nos la paguen a los efectos de por lo menos tener la posibilidad de que toda esta gente que está haciendo un gran negocio, digamos, o entre comillas, porque indudablemente con la inflación hoy tampoco es fácil vender nada, porque cuando vas a reponer por ahí el proveedor tiene un precio que no te alcanza para reponer lo que vendiste. Pero no obstante ello, creo que esta es una situación nacional, es una situación patriótica, es una situación en la cual todos estamos dando lo mejor, dejando intereses de lado. Yo hace 10, 15 días, para poder dormir, opcioné porque nosotros en la clínica
pensemos en cómo poder armarnos para enfrentar esta situación y dejemos de lado el problema económico para más adelante. Que sin duda que la lesión económica que vamos a tener con este parate de 2 meses, sin la ayuda de quien sea para poder ayudarnos a financiar este déficit, va a ser imposible seguir. Yo diría que los sanatorios, tanto la entrerriana como nosotros, tenemos que cerrar, porque donde dejemos en promedio 2 meses de facturar, la deuda que podemos adquirir sin rentabilidad, como habitualmente trabajamos, es imposible levantarla. Hay empresas que sacan crédito y, bueno, se le dan un crédito blando a 5 años, 10 años y lo pagan. Pero las empresas de salud no, porque no tenemos rentabilidad. Nadie puede hablar de que un sanatorio es realmente de las características del nuestro, que trabaja con la obra social de la provincia y las obras sociales sindicales, y con un 4% de prepaga. Entonces, yo lo que pido es eso, que entre todos hagamos el esfuerzo, como dijo bien el primer día el presidente, esto lo tenemos que arreglar entre todos. Pero de ahí para abajo ya hemos tenido algunas expresiones que no acompañan esta situación, porque los recursos, que a mí me parece bien que vayan a todas las personas de mucha precariedad, digamos, que tenemos en el país en ayuda, pero que también nos ayuden a nosotros, que tenemos que hacer frente a la situación. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. No queda mucho más por decir a todo lo que ha dicho Carlos Zavalla, el presidente de la Clínica Modelo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para seguir y cerrar la nota con Rodolfo Pacher. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio, para brindarte mucha más seguridad, potencia y confort todos los días. Obtení la tuya en Automotores Mega, Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borsellino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos. Estamos en todo. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Última parte del programa y veníamos hablando con Rodolfo Pacher sobre cómo aceptar esta situación en este momento, que es el primer paso fundamental para empezar a pensar hacia adelante, limpiar nuestra cabeza y empezar a entender en qué cosas podemos actuar y en qué cosas simplemente las autoridades o quien lleve y tome las decisiones son los que nos van a decir qué podemos o no podemos hacer. Entonces, limpiar la cabeza, tranquilizarnos para así, de esa manera, empezar a tomar acciones.
acepto de que esta es una situación, esta es una tercera guerra mundial, donde el desafiante, el contrincante, es igual para todos, ahora es invisible. Primera situación, estar fuertes mentalmente, implica tener todo un ejército de defensas que baja la ansiedad, al bajar la ansiedad habilita tres neurotransmisores, la serotonina, la oxitocina y la dopamina, necesarias, sumamente necesarias para estar sanos y para tener poder de análisis, creatividad y proyección. Repito, análisis, ¿dónde estoy? Creatividad, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Cuáles son mis variables controlables hoy? Mañana lo voy a construir en escalera. Y tercero, proyección, ¿cómo puedo a partir de aquí hacer lo que nunca hice, crear realidades diferentes? Porque hay algo que es cierto, el área de comodidad nos lleva a buscar que esto ya va a pasar. Mirá, yo trabajé en sanatorios y en gestión de calidad y sigo trabajando, y una de las situaciones del enfermo es ¿cuándo me voy? Quiere volver a una situación. Si entra en ese estado de desesperación, la situación se prolonga. Si serenamos la situación, el comerciante, el empresario, el docente, los consultores, los periodistas, todo este mundo humano, podemos construir una realidad diferente partiendo de volver a situaciones naturales. Mira, podemos hablar de algunos tips que podemos hacer hoy y son, a veces es una suerte de ley de contraste, ¿no? Primero decimos, si tuviera tiempo, todo lo que haría. Ahora tenemos tiempo y no sabemos qué hacer. Punto uno, ejercicio físico, lo digo en todos los cursos y capacitaciones donde estoy. No negociable, genera los neurotransmisores necesarios para evitar la noradrenalina y el cortisol, que junto con la hormona del glutamato nos destrozan en el estrés. Ejercicio físico, hay tutoriales a montones en internet, fáciles, simples. Segundo, ordenar el día. ¿Qué es esto? No lo ordeno en la cabeza, porque en la cabeza están las emociones. Tomo un cronograma, digo mañana y tarde, qué necesito, dónde me enfoco, y escribo, los invito a escribir las acciones que vamos a desarrollar. Entonces pongo, en el ámbito de mi trabajo, de mi familia, de mis hijos, de mi deporte o ejercicio, voy poniendo distintas líneas a la mañana y a la tarde que hacen que el día se va a pasar muchísimo más rápido, mucho más focalizado y mucho más centrado. Al hacer esto, sereno el nivel de estrés, lo bajo, aumento el nivel de dopamina, y por consiguiente, y oxitocina, y por consiguiente me siento mucho más motivado para que, de un lado inconsciente, que el ser humano la mayoría no lo sabe, que es de donde vienen las decisiones conscientes, tenga los mensajes con serenidad para ver cómo conducimos este desafío. La pandemia emocional existe solamente si nosotros nos dejamos que la vida nos conduzca. Si nosotros somos co-creadores, hoy es el momento, lo decíamos antes y lo compartíamos, para aprender, Martín. ¿Qué necesito aprender hoy? ¿Qué método? ¿Qué nuevo desafío? ¿Qué creación? ¿Con quién me tengo que asociar? ¿A quién le debo preguntar? ¿Qué miedos debo perder? ¿Qué debo dejar de lado porque no me sirve? Porque primero soy ser humano y tengo que construir, y el día de hoy, mirá qué paradoja, no viene más. Entonces, o lo gasté o lo invertí. Tenemos una gran responsabilidad social, la responsabilidad de construir entre todos este contexto. Y este contexto lo construimos con salud, unión, bienestar, prosperidad y el compromiso social que nos involucra para poner lo mejor de nosotros al servicio del todo. Así que adelante, tenemos para construir todos juntos, porque juntos construimos realidades. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.
las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borsellino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final del programa número 1066 de Por Más. Hoy seguimos desde nuestros hogares, desde nuestros lugares en los que podemos trabajar de alguna manera en un formato totalmente distinto al que estamos habituados, pero entendiendo esta situación y aportando nuestro granito de arena a esto. Hay muchos que no están aportando estos granitos de arena y hay muchos que se hacen los desentendidos. Como siempre, los mismos de siempre son los que están faltando. Estamos conteniéndonos para no tener que decir una cantidad de cosas que sabemos y no queremos decir porque no es el momento. Pero empecemos a ver cada cual qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las verdaderas responsabilidades que tiene cada uno. El Estado, los funcionarios, los tres poderes no pueden hablar de donación de fondos un mes en forma extraordinaria. Es escandaloso lo que están cobrando. Debería darles vergüenza hacerlo de esta manera. Recién el 15 de mayo. Nos vemos la semana que viene. Gracias.